esta ocasión a mí ya esta es la séptima vez en un mes que ya penetran esta ferretería. Wow. Ya estoy hastiado de los robos, ¿me entiendes? En esta última vez se llevaron un aproximado de 200 mil pesos. ¿200 mil pesos? En mercancía. ¿En mercancía? En mercancía. ¿Qué se llevaron? Se llevaron pulidora, taladro, topí, en fin, una serie de cosas, abanicos, de la marca Diwa, y se llevaron abanico KDK, se llevaron abanico Daiwa, entre otros artículos. ¿Qué llamado le hace a las autoridades? Bueno, a las autoridades que hagan hincapié, ya que esta ola nos está sacudiendo cada día más, la población no aguanta más. Nada, que ponga carta en el asunto, porque ya la paciencia a mí, todo tiene un límite. Ellos están para mí y yo estoy para ellos. Entonces, yo no quiero arriesgar esta mi familia, pero estamos para ellos, porque ellos están para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tirar para adelante igual que ellos. Porque si las autoridades que están ahí, que nos representan, no hacen nada, ¿qué nos espera a nosotros como población? ¿En cuánto entonces resumimos que oscilan ya las pérdidas? Las pérdidas en menos de un mes van casi 700 mil pesos. En menos de un mes, porque se han entrado, y esta es la séptima vez que penetran a la ferretería.